Bueno, amigos, gracias por estar una vez más en un nuevo episodio aquí de Zona de Fugitivo, mi gente. Esto está aquí, que estamos en vivo ahora mismo a través de la plataforma de Spreaker. Usted tiene que seguirnos a través de la plataforma Spreaker y usted va a enterarse primero que nadie de todo lo que está corriendo en todos los medios, en todas las redes sociales. Usted va a enterar aquí. Oh, no. Sí, charlatán, vas a ser de los primeros en enterarte si usted nos sigue en la plataforma de Spreaker. Ahora mismo estamos en vivo. Son las 6:48 de este lindo domingo, así que comparte en familia. Si no está compartiendo en familia, charlatán, ¿qué espera? Haz tu familia, crea tu familia, mujeres ahí demás, más rayos sea. Mi gente, la información que tenemos en el día de hoy es que van a haber 13 spots para disfrutar del concierto de Bad Bunny. Así como lo escuchó, mi gente, van a haber 13 spots para disfrutar del concierto de Bad Bunny aquí en la isla de Puerto Rico. Así que sin más nada que decirle, vamos a comenzar rápidamente con este nuevo episodio. Así como lo escuchó, mi gente, en 13 spots aquí en nuestra isla de Puerto Rico van a poder disfrutar de lo que es el concierto de Bad Bunny. Se recordarán que cuando Bad Bunny hizo el anuncio de que iba a estar en concierto, pues muchas personas acamparon para adquirir su boleto. Quizás usted fue uno de los que hizo la fila, quizás no, que hubo mucha controversia por este tema de la fila que se creó para comprar lo que es esta taquilla sobre el concierto de Bad Bunny. Pues Bad Bunny había dicho a todas estas personas que estaban haciendo la fila que no se preocuparan. ¿Por qué? Porque todo el mundo iba a poder disfrutar de este concierto. Sí, así como lo escuchó, Bad Bunny lo dijo, que todo el mundo iba a poder disfrutar de este concierto. Y muchos, como quieras, decidieron seguir haciendo la fila, acampar, comer. Estaban ahí hasta sin bañarse, estuvieron con los mosquitos picándole, pero ellos decidieron estar ahí para poder comprar, pagar lo que es su taquilla para estar en este concierto. Mi gente, pues vamos a hacerle mención a dónde usted va a poder ir y también disfrutar de este concierto. El que compró la taquilla, pues va a poder disfrutarlo desde, si no me equivoco, el Choliseo, mientras otros van a poder disfrutarlo con su sillito de playa y todo eso en su lugar favorito, el que usted desee. Y les vamos a estar mencionando. Dice por aquí que porque hicieron el anuncio a través de las redes sociales, anunciaron que el 28 de julio tendrá unos View Party desde 13 lugares de Puerto Rico. Todos perrean. Va a perrear 28 de julio en el concierto en vivo. Mucho perreo, 13 spots. Y el primer lugar donde va a estar, usted puede ir y disfrutar de este concierto. Y usted, ahora mismo la información no dice que si hay que pagar, si no hay que pagar. Dice que pueden disfrutar de este evento. Y dice el primer lugar es, vamos a decirlo por aquí, el primer 13 spots. Y el primer lugar es la placita de Santurce. Escuchó bien, el primer lugar es la placita de Santurce, donde usted va a poder ir y disfrutar del concierto de Bad Bunny, un concierto que ya ha creado controversia. El segundo lugar es la plaza Plácido Acevedo de Aguadilla. Escuchó bien, el segundo lugar es Plaza Plácido Acevedo de Aguadilla. Ese es el segundo lugar. El tercer lugar es el pabellón de las Artes y la Juventud de Barranquita. Escuchó bien, pabellón de las Artes y la Juventud de Barranquita es el, si no me equivoco, el cuarto lugar. El próximo es La Guancha en Ponce. La Guancha en Ponce también va a estar disponible lo que es el concierto de Bad Bunny. Y dice también por aquí otro más, dice la Plaza de Arecibo. Es otro lugar donde puede ir a disfrutar del concierto.
Y otro lugar es Plaza Poblado Boquerón. Ese es otro lugar más. Dice otro lugar, dice Ajíes de Mayagüez. Ese lugar usted lo conocerá, usted va allí y si quiere disfrutar de este concierto de Bad Bunny. Y otro lugar es el Trambolico en Mayagüez. O sea, tiene dos lugares en Mayagüez para disfrutar. Es el Ají de Mayagüez y el otro es el Trambolico en Mayagüez. Así que tiene dos lugares allá en Mayagüez para que disfrute del concierto de Bad Bunny. Dice otro por aquí y Plaza de Vega Baja. La Plaza de Vega Baja también va a estar disponible. Y uno que quizás usted está esperando es nada más y nada menos que el Distrito T-Mobile. El distrito T-Mobile, pues va a poder usted asistir allí, va a poder ver y disfrutar lo que es este concierto de Bad Bunny. Usted no va a estar física, ¿cómo? Usted no va a estar como tal en el Choliseo, pero puede disfrutarlo en otro a través de la pantalla donde los van a estar transmitiendo en diferentes partes de Puerto Rico. También dice otro lugar es Arena Medalla, el otro lugar es Eco Sport Park y también la Plaza de Fajardo. Si se quedó algún lugar, Bad Bunny, escríbeme a mi Instagram, FugitivoPR, para darle esta información aquí a mis seguidores, aquí a todos estos charlatanes, para que puedan disfrutar del concierto más controversial de este año. Yo lo digo así, este concierto es controversial, el más controversial que va a haber en todo el año, porque este muchacho está más pegado que Menudo en sus tiempos, mi gente. Así que esta es la información que tenemos ahora mismo, hasta el momento. Así que por aquí debajo en la descripción van a tener estos lugares donde van a estar presentando lo que es el concierto de Bad Bunny. Si usted compró la taquilla, pues asista al Choliseo y véalo allí en vivo, mientras que las demás personas van a estar con sus sillitas de playa en una plaza, en quizás otro lugar, van a estar disfrutando de este concierto. Mi gente, sin más nada que decirle, si usted está escuchando a través de YouTube, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejar tu comentario. Si lo está escuchando ahora mismo a través de YouTube, lo está escuchando grabado, recuerde seguirnos a través de Spreaker, la plataforma donde subimos primeramente nuestros episodios de podcast de Zona de Fugitivo. También nos puede escuchar en diferentes plataformas como Spotify y todas las plataformas donde se escuche podcast, busque Zona de Fugitivo y ahí vamos a estar, mi gente. Así que sin más nada que decirle, mi gente, nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio. Más rayos el gallo.